La mañana de este viernes 5 de marzo, con la inauguración, dio inicio a la Expoferia del Emprendedor y Artesanos del Cantón Morona, que se llevará a cabo hasta el domingo 7 de marzo, en la Plaza La Randimpa de la ciudad de Macas. Para el Departamento de Economía Solidaria, el municipio del Cantón Morona, durante este tiempo de pandemia ha sido muy necesario interactuar y hacer este tipo de eventos para apoyar a los emprendimientos. La mujer emprendedora del Cantón Morona de la provincia cumple un rol muy importante. Ellas son las personas, los emprendedores que día a día generan este tipo de iniciativas, productos de alta calidad, productos que cumplen con toda la normativa legal para ser comercializadas. Estamos trabajando en la dirección de economía solidaria en apoyar todas las iniciativas. Hemos estado capacitando permanentemente a todos los emprendedores, emprendedoras, servidores turísticos, para que ellos puedan acceder a mercados locales, nacionales y, por qué no decirlo más adelante, a mercados internacionales. La próxima semana se abrirá la Escuela de Emprendedores con 30 participantes que serán capacitados. Así expresó el ingeniero Paul Arévalo. La próxima semana vamos a lanzar la Escuela de Emprendedores. Son 30 emprendedores que se van a capacitar en la primera fase de esta Escuela de Emprendedores para que ellos igualmente tengan todas las herramientas necesarias de planificación, organización, control en sus emprendimientos. La representante de los emprendedores y artesanos de Morona agradeció a los emprendedores por asistir a la expoferia y al municipio por su apoyo. Es para nosotros importante que se promueva este tipo de actividades, ya que de esta manera nosotros estamos reactivando nuestra economía. A todas y cada una de ustedes que se han dado cita a esta feria, muchísimas, muchísimas gracias por ser ustedes piezas fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias al ilustre municipio del Cantón Morona por el apoyo que estamos recibiendo y comprometemos a los miembros del municipio para que nos sigan apoyando, para que sigamos haciendo no solamente esta feria, sino que muchísimas ferias más de las cuales nosotros podamos darnos a conocer, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. La directora del Ministerio de Trabajo de Morona Santiago invita a la ciudadanía a participar de esta expoferia. Realizamos una cordial invitación a toda la ciudadanía para que se dé cita a esta feria de emprendimiento y podamos colaborar y contribuir con cada una de nuestras mujeres y con cada uno de nuestros artesanos. Muchísimas gracias y, como siempre, reiterando el apoyo incondicional de parte de nuestra cartera de Estado para nuestra Junta Provincial del Artesano. Andrés Noguera, concejal de Morona, dio por inaugurado la expoferia. Ustedes lo que necesitan, compañeros y compañeras, señores y señoras emprendedoras, es esto: espacios para poder mostrarse, mostrar sus productos. En la pandemia fueron los más golpeados, fueron quienes tuvieron que quedarse en casa y esperar pues a que llegue cualquier tipo de ayuda, porque ustedes no podían vender sus productos afuera. Fueron meses muy difíciles, muy duros. Gracias a Dios estamos saliendo. De esa manera, a nombre del ingeniero Franklin Galarza, pues, de mi persona como concejal del Cantón Morona también, pues, declaro inaugurada esta Feria del Emprendedor 5, 6 y 7 de marzo. Emprendedores y artesanos del Cantón Morona participan de esta expoferia. Bueno, los productos que yo ofrezco son las artesanías, lo que es en bisutería, lo realizo mediante mano, es lo que yo ofrezco, trabajo con materiales, lo que es miyuki, chaquiras, murano y entre otros accesorios. También con ello realizo lo que son manillas, collares, anillos de diferentes diseños y exclusivos que son de buena calidad. Yo trabajo desde mi casa, tengo mi local que queda en el barrio Santana. Mi local se llama Artesanías Tuntiac. Mi emprendimiento nace, bueno, siempre me han gustado las plantas, pero en realidad ya las llevo vendiendo mis plantitas como hace unos 4 años aproximadamente. Yo ofrezco
De todo un poco, cactus, suculentas, orquídeas, plantitas de hojas. Yo me encuentro ubicada en el barrio La Florida, pasando una cuadra del cerramiento municipal. Nosotros ofrecemos lo que es más para decoración en cocina. Por ejemplo, cuadros para adornar los comedores, tablas de picar, pintura, lo que es en madera, decorado en madera, tallados. El taller le tenemos ubicado en la 27, al frente de la escuela 29 de mayo, en la calle Inca Atahualpa y Pedro Vicente Maldonado, el taller. Nuestro emprendimiento se trata, bueno, lo que es la línea de accesorios para niñas, vendemos lo que es al por mayor y menor, diademas, turbantes y vinchas. Nuestro local tenemos en la 12 de febrero y Modesta Rivadeneira, en el barrio Yambas. Para los emprendedores, estas iniciativas son muy importantes para mejorar su economía. Esta idea que ha tomado las autoridades, excelente, porque de esa manera se reactiva la economía de los emprendedores y de los artesanos. Yo veo una excelente iniciativa que tomó las autoridades, ya que así podemos exponer nuestros productos. Muchas veces la gente no visita, por ejemplo, los locales, pero en una feria la mayoría de gente está para visitar. En sí, agradecer a las autoridades que ya era hora hacer este tipo de ferias. Qué lindo, qué genial sería que se realice cada fin de semana. Y también sería bueno decir a las autoridades que continuemos con más con estas oportunidades que nos está dando. José Luis Jaya, Exprésate Morona Santiago.